sin, I'm a rat, but it's never enough. Cause my echo, echo is the only voice coming back. Shadow, shadow is the only friend that I have. Está ganando Cienciano, 2-0 Sporting Cristal. Ok, Fernando, gracias. Aquí busca Gálvez, cuidado, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! Aquí gana 2-0, 15 minutos del segundo tiempo. Ok, gol de la San Martín, 2-0 lo gana, Liberty está el segundo. Salcedo, Medina, buena. Aquí está el tercero, aquí está el tercero, el remate al arco. ¡Gol! Ampuero y el balón detenido, el despeje, Medina, ingresó bien Medina. Sí, para mejoró. Para lo que restó del partido, ¿eh? Sí, mejoró en juego con Medina. Que ahí está. Cuidado, solo, ahí va solo. Aquí vendrá con la pelota el equipo de Galvez, como eso. Como eso, le pega el arco, como eso. No se lo mete el palo, aquí está el cuarto. Se viene Salcedo y el cuarto. No se lo mete el arco. Antes que haga remate hacia el arco, ya había levantado el juez de línea la bandera. Se juega. El fútbol continúa, Messerina. Y mira si lo gana aquí Gálvez. ¿Ah? Y mira si lo gana aquí Gálvez. ¿Ah? Se puede venir el tercero. Es goles, goles, goles. Galese, milagro. El arco de la San Martín. Se ha salvado el equipo de Santanita. Pégale, anímate y pégale, Marco. El balón del Chemo Ruiz, esto vale. Se viene Noroña, va a caer y es penal. Es penal, es penal, es penal. Sí, es penal para José Gálvez. Aquí lo puede ganar. Gálvez, se viene Vázquez, le pegó el arco. Buen trabajo por las bandas de Wally Sánchez frente a un equipo que estaba dormido, pero aparece Renzo Benavides para poner el 1-0, pasividad total en la defensa chimbotana, uno de los jugadores más regulares, Dino, y el remate fuera. Bien Roberano aquí y en contra, Martín Arriola intentó despejarla, luego de la gran atajada de Roberano, que era el 2-0. Muy molesto aquí contra el árbitro Rojas, porque no hubo falta en contra de Ángelo Cruzado, que había ingresado en el segundo tiempo. Se lanza completamente, no fue penal nunca, pero apenas se iniciaba la segunda etapa, Checho Ibarra, remate fuerte, al medio, 2-1 a favor de Porangas. Ahora es el partido, el centro de Cristian Ortiz, y la aparición de Checho Ibarra nuevamente para el 2-2, se aferraba la vida del equipo chimbotano, gracias a este hombre que es sinónimo de gol en el fútbol peruano, Sergio Ibarra, dentro del partido. Y aquí el golazo de Renzo Benavides, uno de los mejores goles de esta última fecha del clausura. Vence al arquero uruguayo. Pero empata Sebastián Domínguez, 3-3 en este partido. Impresionante por la entrega de ambos equipos. Ancash no regaló nada. Se puso dos veces en ventaja en el marcador. Pero
las ganas y ese no claudicar del equipo de Cardama hicieron que se encontrara la pelota aquí cruzado, el hombre que venía de la Copa Perú, para darle el triunfo a José Gálvez por 4-3, y se aferra a la máxima división el equipo chimbotano. Luego de este gol de Ángelo Cruzado, victoria de José Gálvez, 4-3 sobre Ancash.